Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También me encuentras así en Facebook y en Instagram. Si no te has suscrito aún a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que le des me gusta y a la que le des a la campanita para que te avise luego, luego y no te pierdas absolutamente ninguno de las entrevistas o de los maravillosos programas que tengo con cualquiera de los invitados que están geniales. Y el día de hoy tenemos un genio que nos va a volar la cabeza con un programa fuera de, porque hoy nos va a llevar a conectar con estos 13 mensajes del cuántico. Y estoy hablando de Carles Torá. Bienvenido, Carles, ¿cómo estás? Hola Nieves, gracias, muy bien, intentando comprender este juego en el día a día, intentando seguir expandiendo la conciencia de la gente para que veamos dónde estamos y a dónde vamos. Y claro, qué mejor que en tu programa Nieves para intentar dar un golpe de puño encima de la mesa, porque como yo digo últimamente, ya no es tiempo solo de conectarse, no es tiempo de activarse, ya no solo es tiempo de pelearse, sino que es tiempo de darle fuerte, porque se vienen acontecimientos muy interesantes, muy importantes, y la pregunta es, ¿estamos preparados? No, no creo que estemos preparados. Entonces, parte de los 13 mensajes del cuántico va mucho más allá que el propio título, sino que, te lo diré así de claro para empezar tu programa, mucho tiene que ver con algo que se habló hace unos años y que últimamente ya no se habla de ello, evidentemente no quieren que se hable de ello, y que tiene que ver con lo que antiguamente llamábamos la famosa granja humana. Ok, bien importante, porque algo que no hablamos la última vez es traer recursos, traer situaciones para ayudar a la humanidad en este proceso tan importante en el que nos encontramos. Y precisamente por eso nos vienes a hablar de estos 13 mensajes del cuántico. Esta granja humana, ¿en qué consisten estos 13 mensajes? A ver, cuéntanos un poquito más, amplíanos de qué se trata, Carles. Bueno, los mensajes del cuántico llegaron al equipo del protocolo del Piloto de la Verdad como una serie de información desde un mundo astral, desde una especie de lugar dimensional donde hay una vibración muy distinta a la que estamos hoy en día, para suceder algo parecido a lo que pasó con los famosos siete preceptos de Noé o de los hijos de Noa, en los cuales intentaban dictar, no sé cómo decirlo, no normas, porque la palabra normas quizá parezca muy estricta, pero sí una serie de relaciones de mitzvahs, que serían como una serie de mensajes o preceptos, para que el que llamamos ser humano tuviera una forma de vida, una forma de acontecer este experimento o este juego, para que utilizando unas normas específicas dentro de las normas que ya tiene el juego, tuviera una posibilidad de poder acontecer y poder salir de este simulador y de cambiar de nivel y subir un lugar más en lo que llamamos la granja humana, que es un lugar que a no muchos nos gustará comprender, en el que no sé incluso si interiorizar mucho en este tema porque es muy complicado, pero bueno, yo creo que en el programa de hoy podemos hacer una serie de pequeños puntos para que lo entendáis, pero el tema de la granja humana es un tema muy complicado, Nieves, porque yo de momento he sido muy reacio a hablar de ello, porque yo sigo siendo de los que piensa de que si supiéramos realmente la verdad de dónde estamos, de lo que somos y de lo que hacemos aquí, mucha gente no lo soportaría, sobre todo por temas culturales y por todo el conocimiento que uno tiene y ha experimentado desde que está aquí o desde que tiene la conciencia en este mundo. Mucha gente no soportaría realmente la realidad de lo que es real, ¿no? Entonces, por eso el tema de la granja humana es un tema muy complicado y hay que tratarlo con mucha suspicacia porque puede herir muchas mentes y puede hacer que se tambaleen muchos muros de muchas personas y eso sea un peligro porque hoy en día, Nieves, tú lo sabes, la gente está muy frágil, la gente en el campo emocional, en el campo de salud, en el campo, en todo lo que están haciendo desde los últimos años, está siendo muy sensible a muchos temas. Las vibraciones están muy bajas, eso hace que se puedan alimentar quien tenga que hacerlo en esta granja,
mucho y muy bien de lo que cada uno desprendemos en nuestro electromagnetismo, que sea complicado, ¿no? Es un poco como el otro día lo estaba hablando con un amigo mío, que estábamos revisando parte de lo que fueron las famosas películas de la trilogía Matrix y luego la última que salió el año pasado. Estábamos hablando de ese momento en el que Neo despierta dentro de esa cúpula de plasma y se ve conectado con los cables y se da cuenta de que, wow, pero si esto es la realidad. Y entonces hace así un poco mirando para abajo y ve miles y miles y miles de cápsulas donde allí se cultiva el ser humano, ¿no? A ver, no estoy diciendo que esto sea así, pero lo que está claro es que hay muchos emblemas subliminales en muchas películas que nos muestran cosas para que se nos quede en la mente, aunque luego no las comprendamos ni las activemos, ¿no? Pero sería un poco muy duro a que la gente despertara en una de esas cápsulas y dijera, Dios mío, nada de lo que yo creo, absolutamente nada real, y el mundo verdadero es otro. Nieves, eso no lo aceptaría mucha gente. Por eso es tan importante lo de los 13 mensajes del cuántico. Porque sobre todo, el primer mensaje es, como siempre suele decirse, la clave de todo ello y la base. El primer mensaje te dice cree en ti. Pero detrás de ese primer mensaje hay muchísimo más, detrás de todos los mensajes del cambio, para el cuántico, o del cuántico para el cambio, mejor dicho. Cree en ti. Cree en ti es la base de todos los mensajes hasta llegar al 13º, que es el bosque de los grandes avatares. Porque luego se unen. Se unen el primero con el 13º. Pero el mensaje primero de creer en ti, que tiene que ver mucho con esa granja humana que te estaba hablando ahora, fíjate si es importante, porque lo que te está diciendo entre líneas es que parte de lo que estamos viviendo hoy en día, quizás sea duro para personas que lo oigan, yo cada vez lo tengo más claro, hace de que están perdidos, que el control que tienen las logias que comandan y esas agencias que comandan la élite y el mundo, entre comillas, porque son parte de, los que manipulan, y encima de ellos hay muchas más cosas, pero parte de esa esencia humana que es como nuestra, pero que son como los súbditos de los que realmente están por arriba, repito, los que llamaríamos Illuminati, élites, logias, agencias, parte de ese control, realmente es un control total. Y voy a hacer hincapié en algo que a la gente quizá le cueste entenderlo. Estoy hablando del tema de la espiritualidad. El primer mensaje cree en ti, que da unas normas muy claras sobre lo que está ocurriendo en la llamada, y lo diré así de claro, disculparme si no os gusta, pero es que yo tengo que decirlo y soltarlo tal cual lo siento y lo expreso. La moda de la espiritualidad. La moda de la espiritualidad. Maestros, gurús, coach, ya no sé cómo decir, comunicadores, youtubers, ¿no? Y nosotros estamos aquí también metidos, no lo voy a negar, pero cada uno tiene su trabajo. Pero el cree en ti te está diciendo por qué tienes que seguir a otra persona para encontrar tu verdadero camino. Lo que te está diciendo este mensaje es que a día de hoy, a 2023, estamos en una especie de paradigma siguiendo un tipo de superficiales leyes y seguidores de muchas personas que te venden, y lo pongo en mayúsculas, venden el mundo de la espiritualidad, vendiendo cursillos, vendiendo terapias, vendiendo viajes, vendiendo muchas cosas. Que ojo, no me estoy metiendo con esa gente. O sea, estoy hablando en general de lo que llamamos el mundo de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo el mundo llamado espiritualidad ha sido inventado por esas propias logias después del último gran mini reset en 1750. ¿Recuerdas, Nieves, que ya lo comentamos? En las últimas producciones que hemos hecho con el doctor Alejandro Zaleta, estamos trabajando muy así férreamente, hablando del último gran mini reset a partir del 1750. Allí se creó un nuevo estatus, una nueva ley, una nueva vida, una nueva historia, y desde allí nos están aferrando a que parte de lo que llamamos la disidencia o revolución de personas con un alma más de origen a otras, tuvieran un despertar que ellos creyeran diferente, creando un mundo de espiritualidad, metafísico, alquímico, de mil cosas que hacen que pensemos que estemos despertando. No lo estamos. Seguimos enfrascados dentro de una idiosincrasia
metidos dentro de unas esferas donde pensamos que nos vamos a ir a quinta dimensión, donde va a venir de nuevo Jesús, donde va a venir un Dios redentor, donde no lo sé, donde maestros, gurús y grandes, grandes jefes que están llevando masas en multitud, que están diciendo por dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. O sea, el primer mensaje del cuántico, cree en ti, lo que te está diciendo es, ok, aquí tenemos un libre albedrío dentro de este juego, pero el único camino correcto está en ti. Por mucho que escuches a Nieves, a Carles, a Pepe, a Julia, a Beatriz, a Pablo, a quien sea, es interesante porque te puede dar opciones y puertas. Pero el trabajo importante solo es creer en ti, solo es tuyo, solo es un trabajo interior. Entonces, ese mensaje es importantísimo porque lo que te dice es, quien no lo haga, quien tenga dudas sobre uno mismo, quien critique, quien utilice la mente, quien utilice el pensamiento, quien utilice la conciencia, quien utilice esas formas que la sociedad y sistema te hacen crear para formar lo que eres tú hoy en día aquí como persona, como identidad, porque además somos todos números y todos firmamos papeles y cuando firmas un papel estás metido dentro del sistema y todos tenemos papeles firmados en miles cosas, a partir de ahí no eres tú, eres un títere de esa sociedad o sistema. El creer en ti es tan importante porque lo que te dice es, ok, si quieres escuchar a los demás, escúchales. Si quieres seguir a alguien, síguelo. Pero esto te puede traer una especie de entendimiento, pero no el camino definitivo a poder llegar a una exactitud, a una verdad, a una disidencia, a una revolución interior, en que cuando haya otro mini reset, que eso es la famosa Agenda 2030 que están preparando, haya un grupo de personas que esté preparada para salir y soltar y desequilibrarse de todo esto, porque lo que está ocurriendo hace unos años atrás, de todo lo que nos están intentando meter y todo lo que ha ocurrido, es para acabar de rematarnos, ¿no? Y ahora quieren el año que viene y el siguiente hacer más cosas. Si no creemos en nosotros, si seguimos siguiendo a otras personas intentando hacer tu yoga, tu reiki, tu tai chi, tu meditación, no sé, cualquier cosa. Sí, yo no digo, vuelvo a repetir, no me malinterpretéis, no digo que eso no sea correcto. Lo que digo es que cada uno tiene que hacer su sistema. Ya lo decía Jacobo Grinberg, es un trabajo individual, es un trabajo para que desde uno dentro consiga a entender lo que realmente es el auténtico cuerpo humano. ¿Qué es realmente el cuerpo humano si supiéramos trabajarlo en auténtica vibración? Es la máquina del tiempo. El cuerpo humano es la verdadera máquina del tiempo. Es el salto al portal dimensional a un nivel superior. Claro, si tú no crees en ti, si estás supeditado a diferentes tipos de modas, de creencias y de culturas, etc., no avanzamos. Y así va sucediendo generación tras generación hasta que se les ocurre hacer otro mini reset y vuelta a empezar recontando e inventando la historia pasada y vuelta a empezar en una especie de granja humana que lo que hace es utilizar todas esas bajas vibraciones y emociones que crea el ser humano aquí dentro, creyendo todos que somos, boom, superhéroes, cuando lo que estamos haciendo es alimentando otro tipo de, diré, sensaciones o ilusiones que lo que hacen es recolectarnos para seguir la evolución de ellos. Porque, por ejemplo, y ahora aunque me desvío un poco, pero es para daros un ejemplo, ¿cuántas veces se han hablado de los reptilianos? Bueno, yo no voy a decir que los reptilianos existan o no existan, pero si los reptilianos existieran, están en una cuarta dimensión, pero físicamente en esa cuarta dimensión no pueden entrar en tercera dimensión dentro de estos simuladores duales. ¿Quién sabe si la auténtica creación del ser humano la hicieron ellos por mediación de un hibridaje de especies para que por mediación de seres humanos con ADN reptiliano pudieran entrar por mediación de canalizaciones, de vibraciones y de portales dimensionales como la Luna y el Sol? Lo que está claro es que los 13 mensajes del cuántico, intentaré no desviarme Nieves, los 13 mensajes del cuántico nos dan una... Si no tendremos otra función. Exacto, los 13 mensajes del cuántico nos dan unas ideas o pautas como los siete preceptos que se dieron en el Big Reset, o sea, en el último gran reset, no en los mini resets,
para intentar de que el ser humano regresara al origen. ¿Qué ha ocurrido? Que ni regresar al origen ni nada. Tenemos un control cada vez más total. Entonces, los 13 mensajes son como pautas para comprender la base que es o crees en ti como creador, no como creador, como creador, o crees en ti totalmente, porque esa es la única forma de conseguir hacer un salto cuántico a un nivel superior al que realmente tienes que llegar al origen. 13 mensajes, y el primero es la clave. ¿Por qué me centro en el primero? Porque realmente, si ya no utilizas el primero, ¿para qué los demás? Ya no hace falta colocarte en los demás. Si empiezas siempre dudando, si no crees, si estás manipulado y bueno, ahí estás bien, si sigues en tu rutina, si sigues concentrado en todo lo que te llega desde el exterior, sin tener en cuenta que lo importante lo tienes dentro, si sigues escuchando a tantos cuando solo tienes que escucharte a ti, ya no hace falta que pasemos al segundo mensaje, que es vida. No llegas al segundo mensaje, que es vida, cuando entiendes que el primero, creer en ti, no lo utilizas. Cuando tú sigues pensando que eres co-creador, cuando tú sigues dudando en todo, sigues criticando cualquier cosa, y evidentemente eso lo que hace es que sigas utilizando la mente, sigas utilizando tu ego, sigas utilizando una conciencia programada desde un gran ordenador central de este simulador. Y aquí estamos, enfrascados en un juego que llamamos vida y que en el segundo mensaje del cuántico, dicho vida, te dice de que la vida no es lo que crees. Pero cuando utilizas el primero, que es cree en ti, el segundo mensaje llamado vida te muestra una vida completamente diferente a la que tenemos. Esto es bien importante que dices, porque cada vez que entregamos nuestro poder personal afuera, a otras personas, a otras entidades, a otros seres, a pensar que alguien me tiene que decir ir por aquí, ir por allá, estoy dejando de vivir mi vida, de vivir desde mi empoderamiento y de creer en mí. Y lógicamente, por ahí, a partir de que esos dos puntos están inestables, pues todo lo que venga después sale sobrando. Claro, es exactamente así. Es exactamente así. Y por eso estamos como estamos. Claro. Exactamente por eso. Dejas de ser el autor soberano de tu vida, totalmente. Entregas toda tu maestría y toda tu soberanía, lo que has aprendido o no has aprendido, pues es lección no aprendida, o sea que vuelves a repetir una y otra vez, sí. Y no sales del primero y el segundo todo el tiempo, para arriba y para abajo, y este bucle está recurrente. No, pero fíjate que a veces incluso, hablando con personas que uno puede sentir que, wow, esa persona sí es potente, esa persona hace bien las cosas. Uy, esa persona que sabia, esa persona sí conoce, esa persona que buena es, ese sí está siguiendo el camino. Incluso esas personas a veces tienen un día malo. Todos tenemos un día malo. Y cuando esa persona que es tan increíble un día se despierta, por lo que sea, con el pie izquierdo, como suelen decir, se despierta con la vibración baja. ¡Pum! Ya lo tienen pillado también. Ya está pillado también. Dentro de lo que hipotéticamente llamamos esta granja. Entonces, constantemente no podemos ni hablar de evolución, no podemos hablar ni de quinta dimensión, y la verdad, y disculpadme si os lo digo así de claro, no podemos hablar de saltar del juego ni cambiar del nivel. ¿Por qué? Porque nuestra vida, segundo mensaje, nuestra vida, continúa cerrada a la antigua creencia de lo que nos hacen creer, que es vivir en un sistema, vivir en una sociedad, con una rutina, con unos trabajos, con unas leyes que hacen de que tu vibración no pueda subir. A pesar de que dices, bueno, vale, pero yo espiritualmente estoy muy elevado. ¡Bop! Error. Vuelves a caer en el error del ego cuando el mundo espiritual también está cogido. El mundo espiritual también está atado. También está creado para que los que sientan que hay algo diferente también tenerlos controlados. Otra cosa es que tú entiendas el primer mensaje y digas, bien, mundo espiritual, sí, correcto, pero solo tú, no sé cómo decirlo. De hecho, si habláramos de antiguos grandes personajes de la historia que nos han contado, si fueran ciertas, porque ya estamos viendo que la historia, la mayor parte está inventada, pero bueno, vamos a suponer que ha habido grandes personajes que han tenido esa, entre comillas, iluminación, ¿no?
cuando tú ves a personajes tipo Siddhartha Gautama, tipo Lao Tse, tipo Confucio, tipo Jesús, María Magdalena, o sea, Zoroastro, grandes personajes de la historia, todos han hecho el salto o han hecho esa iluminación porque terminaron sus días individualmente en las cuevas como grandes profetas. No quiero decir cueva literal, pero para decirme que se salieron totalmente del sistema, incluso algunos eran príncipes, unos eran reyes, otros eran ricos, y acabaron saliendo de ese sistema y de la sociedad, viviendo de una forma muy, muy individual, con las familias individuales, para entender de que hay otra forma. Mira, también esta mañana, justo esta mañana, estábamos en una reunión templaria con caballeros de la Orden Templaria, con hermanos templarios, y estábamos hablando de los cátaros. Y se tiene la información desde el Secretum Templi que realmente la Gran Inquisición Española se forjó y se formó por los cátaros. O sea, los cátaros llamados los puros eran los que, o parte de lo que se conoce en esa historia, entre comillas, ya digo ya, fueron de los más conocidos que realmente en grupos, no individualmente, intentaron salirse de esta manera. Como un grupo, todos como si fuera una mente central, ¿no? Y evidentemente eso es lo que la logia y la élite de la época no podía soportar. Se inventó o se creó la Gran Inquisición para parar el mundo cátaro y luego a la vez se acabó creando una Inquisición para otros temas más, entre comillas, religiosos. Pero sí ha habido grupos de personas que han intentado no hacerlo individualmente, sino en comunidad. Con lo cual, eso me parece muy interesante, Nieves, porque si decimos que lo importante es hacer un trabajo individual para poder creer en ti y hacer un trabajo interior, me parece interesante el hecho de que sí ha habido veces, repito, eso nos cuentan, ojalá, me gustaría creerlo, de que sí se ha podido hacer grupalmente, ya no solo individualmente, sí hay formas de hacerlo grupalmente. Claro, ¿qué ocurre? Que hoy en día, tal como está nuestro sistema y sociedad, eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque está todo totalmente controlado. Mira, otro ejemplo. No sé si te ha llegado la información. Hoy mismo se está diciendo que en España, en todo el territorio de España, a partir de las 8 de la noche, o sea, ya, ¿son las 8? ¿Sí? De 8 a 11 de la noche, España sería irradiada con una especie de HARP muy potente con energía 5G. Para bajar toda la vibración de la gente de España. Hoy de 8 de la noche a 11, hay una información de las logias de que va a ser irradiado toda España. Y entonces había gente que decía, bueno, hoy de 8 a 11 tenemos que apagar televisores, electrodomésticos, teléfonos, internet, router sobre todo. Bueno, aquí estamos. Yeah. Aquí, no sabía. Pero eso no está ocurriendo, porque en Estados Unidos ha sido durante la mañana y ahora están diciendo que se ha colocado el HARP en España. Bueno, que tiene que ver con esta alerta, ¿no? Con este llamado de alerta que se iba a hacer en Estados Unidos. Eso es. Exactamente. Eso es. Bueno, pues ahora mismo está en España. Ha estado en Estados Unidos antes, ahora está en España, no sé luego qué ocurrirá. Pero está enfocando aquí porque está bajando las vibraciones. De hecho, hoy, en los cielos en España, ha sido un día de chemtrails a tope. Pero, o sea, que llevan todo el día preparando toda esta inyección que en el fondo tiene que ver también con lo que pasó hace 2 o 3 años. Es una especie de réplica desde un punto de vista más vibracional y electromagnético. ¿Para qué? Para 2 cosas. Primero, para volver a seguir bajando la vibración y lo más importante, seguir desentrañando y haciendo que nuestro sistema inmunológico sea más débil cada momento más. ¿Por qué? Porque si ahora vuelve otro suceso como el de hace unos años, si tenemos los sistemas inmunológicos bajos, va a ser mucho más potente y peor que lo que pasó hace unos años. Eso es lo que se está haciendo. Parte del famoso 5G tiene que ver con eso. Lo que antiguamente, en la época de Tartaria, ese es otro tema, se utilizaba como catedrales, fortalezas, iglesias, obeliscos, pirámides. Era una forma de crear una electricidad diferente. No solo la famosa electricidad libre, sino que había electricidades potentes para desarmar a cualquier samurái. Entonces, hoy en día se utilizan otro tipo de tecnología
y ahora mismo nos están infringiendo un electromagnetismo potentísimo que viene directamente de la mesoesfera, rozando lo que es el domo plasmático y la red falsa que está encima de él, que no nos deja conectar con la verdadera, para que vayamos cayendo en picado, para que seamos más débiles, para que tengamos más fragilidad para lo que ellos quieran hacernos en poco tiempo. Entonces, regresando a los mensajes, si el primero, y aún vamos por el primero, si en el primero ya no lo activamos ni lo utilizamos, ya sea individualmente o colectivamente, nada tenemos que hacer, porque en el segundo, que es vida, vamos a seguir estando en la vida que creemos que es la correcta y no en la auténtica. Porque si luego pasamos al tercero, el tercer mensaje es corazón. Entonces, cuando el segundo, que es vida, estás en la vida no correcta, en la vida que es una ilusión, lo que tienes es un corazón tecnológico, o sea, un corazón totalmente transformado, cuando lo que realmente se requiere es que siguiendo el mensaje del 1 al 2, pudieras llegar al tercero con un corazón puro, con una genética pura. Mientras el primer mensaje no creas en ti, mientras sigues viviendo la vida que tú crees real que no lo es, el corazón que tendremos actualmente está totalmente manipulado con esa bajada de sistema inmunológico y de salud y de vibración y de lo que sea, claro, para que realmente estemos todavía de miedos, más, temores, exacto, desde el mundo emocional, para que el corazón lo tengan a disposición ellos. Entonces, claro, saltamos al cuarto mensaje, que es ser y origen. Ser y origen. Y volvemos en las dos líneas. La primera línea, que es la correcta, si crees en ti, estás con la verdad de la auténtica vida y tienes el corazón como tienes que tenerlo, tienes la verdad en tus manos, sabes quién eres, sabes de dónde vienes y tienes toda esa información. Mientras sigas en la segunda línea, que es la falsa, con el corazón transformado, una vida que no es la real y tú no crees en absoluto en ti, el ser de origen que te están plantando es todas las mentiras que tenemos hoy en día. A ver, hoy el programa es para daros los títulos y esbozar un poco de lo que va, pero cada mensaje es enorme, o sea, se puede sintetizar. Hoy es para que veáis de qué funcionan los 13 mensajes. Incluso estoy pensando, y estamos dándole vueltas, a montar pues una especie de taller para explicarlos todos, que puede ser larguísimo, pero yo creo que es importante, aunque tengamos que hacerlo en varias partes. Entonces, claro, llegas al cuarto, ser y origen, pero cuando vas a saltar al quinto mensaje, vuelves en esta misma línea. El quinto mensaje es equilibrio, salud y alimentación. En la primera línea tenemos equilibrio totalmente controlado, con una alimentación consciente, sabes lo que tienes que comer, sabes lo que tienes que beber, tienes una salud impecable, tienes el sistema inmunológico como tiene que estar, pero cuando vamos a la segunda línea, estás completamente en los suelos. No comes bien, no bebes bien, estás desequilibrado entre mundo interior y mundo exterior, con lo cual sigues teniendo esa manipulación. Saltamos al sexto mensaje, que es ADN de luz. ADN de luz. El ADN de luz es muy interesante porque nos dice que tenemos dos tipos de ADN y de eso no se habla mucho. Tenemos el ADN físico, que más o menos todos podemos conocer, pero también desembocamos en un ADN energético. Tenemos un ADN energético que nos dice exactamente cada uno de dónde venimos. Nos cuenta ese ADN energético que no solo descendemos de una modificación genética de los que pudieron criarnos, sean buenos o sean malos. O sea, nos están diciendo que incluso tenemos diferentes tipos de ramas de origen reptilianas, tenemos ramas lemurianas, tenemos ramas atlantes. El ADN nos dice exactamente que tenemos un origen muy diferente al que nos cuentan. Claro. Séptimo mensaje. Te habla de la evolución. Evolución igual a activación igual a creación. Es interesante. ¿Por qué? Porque cuando en esta triada le quitas el del medio, que es el de activación, y si solo quedara evolución igual a creación, es la manipulación. Lo que te dice que si no despiertas a esa activación, si no despiertas a realmente a darte cuenta que tienes que activarte durante una de estas vidas, cuando evolucionas y creas,
simplemente estás haciendo un circuito. Cuando no tienes la palabra activación en medio, cuando no tienes la palabra activación en medio, automáticamente no entras en la ecuación y sigues la manipulación. Si no hay una activación de conciencia de la auténtica realidad, sigues en ese gran circuito. Luego pasamos al octavo. El octavo es uno de los más importantes, porque el octavo es vibración. O sea, aquí es un poco el octavo mensaje, es un poco de la explicación de lo importante que es la vibración, y ahí entra el tema de la granja humana. Entra el comprender lo importante que es vibrar alto, vibrar medio, vibrar bajo, la diferencia entre vibración y frecuencia, la importancia del electromagnetismo, la importancia de algo que no hablamos tanto, que es el éter. Porque cuando hablamos de los cuatro elementos, no hablamos del elemento éter, que sería un poco como la quinta esencia. El éter es casi más importante que no los otros cuatro elementos. Porque, por ejemplo, para dar otro ejemplo, la famosa energía libre, la famosa energía Tesla, todo tiene que ver con el campo electromagnético del éter. Sin el éter no podría haber un movimiento libre energético. Entonces, el éter es una línea energética tan desconocida que no quieren que conozcamos, porque si la tuviéramos en constancia y lo colocáramos en la ecuación, con el éter tendríamos absolutamente todo. Entonces, de hecho, en algunas investigaciones que por lo visto también han sido censuradas y clausuradas por ahí, parece ser que el éter estaba como parte de ese primer elemento que viene a alterar toda la tabla periódica y que lógicamente vendría a transformarlo todo. Y si tuviéramos ese elemento, la comprensión del todo sería absolutamente distinta en algunas vibraciones. No sé si has oído algo al respecto, pero yo sí he leído y visto algo al respecto. No, de hecho, fíjate que el día 10 de diciembre, si quieres lo haremos después, tenemos preparado una conferencia con el doctor Alejandro Zaleta para hablar de eso. El 10 de diciembre estaremos online 4 horas, al menos, mínimo los dos, metiéndole fuerte con todo esto, con el tema de las energías, con el tema de la vibración, con el tema del éter, con el tema de la energía libre. Importante, con la fusión o fisión, gran error entre fusión y fisión, con el tema de la Tierra, de los resets, de Tartaria. O sea, el 10 de diciembre, para quien esté en la charla que haremos el doctor Alejandro y yo mismo, el 10 de diciembre, si queréis información, ya sabéis que, como siempre, humanamás@gmail.com. 10 de diciembre, ¿verdad? 10 de diciembre, una conferencia online para hablar de todo esto. Yo creo que es importante porque es momento de comprender, y hablaremos también de Jacobo Grinberg, porque quizás Jacobo descubrió algo que estamos también investigando con Alejandro, que tiene que ver con todo el tema del éter, y quién sabe si Alejandro no es que lo sacaran de en medio, sino que está en otro sitio. Me parece que va a ser muy interesante el tema. Va a ser muy interesante el tema. El día bueno, pues, los interesados escriban a carles@humanamás.com para saber cómo adquirir las entradas y cómo poder acceder a esta transmisión, que será online, ¿verdad, Carles? Sí, la haremos desde Zoom, con lo cual esta vez todo el mundo podrá entrar en directo. La idea es hacer una charla los dos, como una mesa redonda, los dos a la vez, 2, 3, 4 horas las que sean necesarias, y luego si estamos con fuerzas y con ánimos, como estarán conectados los que estén conectados en el Zoom en directo, pues que la gente pueda preguntar en directo. O sea, eso me parece muy interesante. Los que no puedan entrar en ese directo, lo vamos a grabar y luego se dará un link desde nuestra página web de carlestora.com, donde con ese link, si se hace la reserva de la entrada, pues lo podrán ver en diferido durante un mes, con lo cual, bueno, pues también se podrá ver a pesar de que no puedan estar y no puedan participar. Pero en esta vez se me va a parecer interesante porque sí haremos una parte final de ruegos y preguntas y respuestas para los que estén conectados en directo desde el Zoom del protocolo, sí. Buenísimo. A ver si hacemos una transmisión con Alejandro, que ya hace mucho que no lo tenemos por acá. Muy bien, pues entonces sigamos con los mensajes. Bien. Saltamos al 9. El noveno mensaje es diferente. El noveno mensaje es distinto porque el noveno mensaje es el cubo de la Antártida. El cubo de la Antártida, un poco para comprender
exactamente cuál es el significado del cubo de la Antártida y cómo es este espacio entre líneas, como yo le digo, para intentar explicar un poco, ya no solo lo que es, que también es interesantísimo y no hemos prácticamente hablado nunca del tema, sino de entender de que hay un espacio-tiempo distinto entre simuladores que cuando uno consigue alinearse, equilibrarse o realmente poder conectar los 13 mensajes, tiene una posibilidad de conectar con lo que se llamaría su yo futuro y su yo pasado. Vamos a ver, cuando yo he explicado la historia del cubo de la Antártida, he explicado no todo. ¿Por qué? Porque como siempre, uno no puede contar todo de una sola vez. Primero porque no se entendería, o sea, hay que hacerlo poco a poco. Yo empecé a explicar la historia de que al final yo dentro del cubo me pude encontrar a mí mismo con 30 años más. O sea, yo me encontré como si fuera mi futuro, pues no sé, como si tuviera 80 años, pongámoslo así, ¿no? Como si veo a Carlos con 80 años. Entonces mi futuro de 80 años es el que me hace la plática, o me hace la explicación de todo lo que ahora, hasta ahora estamos compartiendo, entre ellos los mensajes. De hecho, yo con 30 años me doy los mensajes. No solo fue Nimroy, mi parte de fractalidad de mi ser superior, de mi yo corazón o mi yo solar, sino que yo mismo me reflejo en los mensajes. Después, en el cubo de África, sí que Nimroy me hace el curso rápido sobre cada mensaje. Pero lo que no había explicado hasta ahora, que ahora te lo voy a decir en primicia a ti, aquí por primera vez, es que no solo me encuentro conmigo mismo 30 años más, sino que además me encuentro a mí mismo con 30 años menos. Con lo cual llega un momento determinado en que dentro del cubo está pasado, presente y futuro. A ver si sabéis leer entre líneas. Pasado, presente y futuro se entrelazan con tres seres teóricamente iguales y teóricamente no tan iguales. Porque yo, en el presente, no tengo conciencia de ese ser del pasado con 30 años menos, ni el ser del futuro con 30 años más. Fijaros qué interesante. A ver si sabéis leer entre líneas. ¿Qué será el cubo de la Antártida que uno mismo, si se coloca adentro, se encuentra con su pasado, presente y futuro, pero sin ser consciente de ello? Ya os voy a dar una pista. Eso nos dice, por ejemplo, que la conciencia o memoria que tenemos dentro del simulador nada tiene que ver con la de fuera. Si yo me encuentro en un cubo y yo me veo a mí con 30 años menos, tendría que recordarlo, ¿verdad? Porque claro, no lo recuerdo. Porque la conciencia verdadera fuera no es la misma de dentro. Se habla siempre de Matrix, pero la palabra correcta no es Matrix. La palabra correcta es matriz. De hecho, los masones utilizan la palabra matriz, nunca utilizan Matrix. Matriz, el cubo, aparte de ser una geometría sagrada y una especie de simbología muy importante cúbica, también es una matriz. Hasta aquí lo dejo de momento. Y cuando hablo de matriz, ahora me voy a meter donde no me llaman, también puede ser un útero. Y de momento aquí lo dejo. Iremos desarrollando este tema. Bien. Bien, muy bien. Vamos a por el décimo mensaje. Vamos por el décimo, ¿qué es? El décimo mensaje es esencia, ego y mente. El décimo mensaje nos experimenta esa conexión que tenemos con un ordenador cuántico central, que es el que manipula todo dentro del simulador. Por eso os he comentado ahora lo del cubo de la Antártida, porque en el décimo mensaje, en el siguiente, se va a entender lo de esencia, ego y mente. ¿Por qué? Porque hay un controlador central que tiene el control de todo lo que hay dentro del simulador, pero el auténtico Carles, la auténtica Nieves, el auténtico Pepito, la auténtica Alicia, el auténtico José, no tiene esa conciencia ni esa memoria. Cuando entras en este simulador, te dan un paquete de programas, entre ellos tu mente, tu ego, tu conciencia, tus recuerdos, tus antepasados, tus ancestros. No es tu realidad, es la del juego. Cuando tú te metes en el cubo, o cuando sales de él, o cuando sales del simulador, la esencia, el ego y la mente cambian. De hecho, el ego solo forma parte del simulador. Y el ego, dentro del décimo mensaje del cuántico, te explica
que el ego está pegado al alma. Ese va a ser un tema muy interesante cuando lo desarrollemos. El ego es una de las herramientas que está pegada al alma, que el alma es la que nos hace quedarnos en este simulador, no la que nos hace salir, como muchas culturas nos cuentan. Okay. Ahí, dentro de esencia, ego y mente, es cuando vamos a poder explicar perfectamente la diferencia entre alma y esencia. Muy importante. Okay. Muy importante separarlo. Vamos al mensaje número 11, al onceavo. El onceavo es una bomba, porque el onceavo es planeta Tierra y Dios. El onceavo mensaje nos cuenta, por un lado, exactamente cómo es el simulador, exactamente de qué está formado. Nos cuenta cuál es su forma, tanto física como vibracional. Nos cuenta ese conjunto de cápsulas, conjunto de huevos cósmicos, unos metidos encima o al lado de otros, formando diferentes grupos de cascabeles unidos en un mar de esencias. Nos cuenta realmente parte de los creadores y los arquitectos, que a pesar de que no sepamos quiénes son, pero nos cuentan cómo organizaron todo esto. El onceavo mensaje es para comprender y también para diferenciar, de ver que una cosa es tanto el planeta Tierra como Dios visto desde nuestra visión física, y otra muy diferente es analizada desde nuestro sentir vibracional. Es como decir, para poner un ejemplo, que a lo mejor desde nuestros ojos físicos el planeta tiene forma de rombo, por dar un ejemplo, y a lo mejor eso es solo la forma del simulador, pero la verdadera forma no es un rombo, porque es el simulador que tiene forma de rombo, pero desde la parte vibracional, allí sí tenemos la verdadera forma del planeta. Y por supuesto ahí entra Dios. ¿Por qué? Porque te habla un poco de cómo crearon, quien fuera el arquitecto de este mundo y de esta vida, lo que es hoy en día. Y volveríamos a hablar de la granja humana. ¿Por qué? Porque si la granja humana, en definitiva, nos puede parecer una visión oscura, que de hecho lo es, también hay una parte muy importante, porque la gente dirá, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Los que mandan arriba son todos reptiles? ¿Son todos malos? No, 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 no. Que estemos dentro de un experimento reptiliano en una granja humana que ellos comandan, no quiere decir que lo que han tomado para colocar en una vasija humana, que es nuestra esencia, sea divina y de luz. Entonces, el onceavo mensaje es muy importante, porque nos hace ver que no solo estamos en un mundo gobernado por otros tipos de seres que han creado lo que es este envoltorio, sino que hay una esencia dentro de una vasija muy importante, que es lo que ellos están intentando recolectar para alimentarse de esa, pongamos, divinidad. Entonces, el onceavo mensaje es muy importante. Vamos al penúltimo, que tiene que ver con todo ello, porque el penúltimo es eternidad consciente. Eternidad consciente, después de haber comprendido los onceavos primeros mensajes, nos hace entender eternidad consciente cuál es el rumbo del ser humano. O sea, cuál es el rumbo del terrícola que ahora mismo somos, como un experimento, para realmente llegar a ser humanos. Para realmente llegar a ser humanos, que no lo somos, estamos en proceso, y que esta granja humana hace y quiere que no lleguemos a ser humanos, sino que formamos parte de un elemento, alimento energético. Pero la eternidad consciente te dice que hay un camino, eliminando la falsa red de activación, conectándote a la auténtica red, que nosotros la llamamos humana más, desde el mundo cuántico y astral, para que conectado a esa red, ya seamos uno o seamos 144.000, podamos conseguir romper estos cascarones de simuladores, sacar y destruir esta granja y crear el auténtico mundo en el que cada uno de nuestros seres de origen está dispuesto a poder vivir y a experimentar de una vez por todas. Y aquí es donde entra el último mensaje. El número 13, el 13º, es el bosque de los grandes avatares. El bosque de los grandes avatares es un bosque gigantesco donde hay un camino de baldosas doradas, como el auténtico camino del mago de Oz, que va dirigiéndose hacia el centro del castillo, rodeándote y viendo que detrás de cada árbol aparece un avatar, aparece un ser importante, aparece
un personaje que realmente siente y conecta contigo, hasta llegar al centro de ese bosque donde hay un gran árbol dragón, madre, con dos puertas. Parece como Matrix, ¿no? La píldora roja o la píldora azul. ¿Te encuentras? El alfa y el omega, ¿no? Sí, señor, así es. Te encuentras una puerta plateada y una puerta de cobre. Y cuando llegas delante del gran árbol dragón, es un poco el juicio final, ¿no?, que te dicen las religiones, de decir, bueno, señores, vamos a ver, estamos en el 13º mensaje, después de que has paseado durante los 12 mensajes anteriores, y como hemos visto, sobre todo al principio, hay dos caminos. Un camino que te sigue llevando a la mentira, que crees que es real, y un camino paralelo que puede ser más verdadero. Cuando llegas al final, en el bosque de los grandes avatares, después de tu experiencia, después de tu trabajo, de tu conocimiento y de lo que tú hayas creído como libre albedrío en el que tenemos aquí, te dicen puerta plateada o puerta de cobre. Entonces, depende de lo que hayas o cómo hayas utilizado esos 12 mensajes anteriores, abrirás una o abrirás otra. Si abres la puerta correcta, posiblemente tengas la posibilidad de que esta vasija con su alma y su ego se queden aquí dentro y tu verdadera esencia salte y haga el cambio cuántico, ese famoso salto a quinta dimensión, ese famoso salto y cambio de nivel, cambio de juego, cambio de paradigmas, a un mundo más acorde con lo que tu ser, con tu esencia requiere. Si por contra has seguido utilizando las maniobras que el sistema y la sociedad te han encarnado en esos otros 12 mensajes anteriores, posiblemente escogerás la otra puerta y, de seguro, vuelta a empezar de nuevo. Hay un punto importante, y me estoy dando cuenta cada vez más, Nieves. Pongamos que la puerta de la izquierda es la incorrecta y pongamos que la de la derecha sea la correcta. ¿Tú qué crees? ¿Que todos, llegados a ese punto, quisieran escoger la de la derecha? Pues lo normal sería que sí, ¿verdad? Yo estoy enfuscado, estoy sorprendido de que a muchas personas les preguntan si quieren volver, porque les encanta ese sistema, les encanta esta sociedad, les encanta esta diversión, les encanta esta forma de vivir de esta manera. Bien, no olvidemos un pequeño detalle antes de terminar este resumen de los mensajes. Cuando hubo el último mini reset, fuera cuando fuera, aparecieron sobre todo dos tipos de seres que son los que hoy en día estamos aquí, que es lo que estamos divulgando e investigando con Alejandro. Tendríamos los manipulados, como ocurrió hace unos años, esa manipulación que están intentando colocarnos en el cuerpo, ya sea directamente o por vías de externas, como estábamos hablando al principio también, lo que hace que esa genética de origen ya sea alterada. Porque cuando hay los mini resets, hay una hibridación y aparecen clones, aparecen híbridos, aparecen seres andrógenos, aparecen muchos tipos de personajes para empezar una nueva era, un nuevo reset, una nueva historia. Ese tipo de seres que han sido modificados van teniendo descendencia, sí, la tienen. Por eso te he comentado antes, y lo haremos en un programa si quieres, la importancia de que el cubo también tiene una forma de vagina, porque es muy importante el tema de la reproducción en esta granja, muy importante. Entonces, se crea una especie de reproducción más al estilo de laboratorio, como si fuera una auténtica reproducción in vitro, creando un tipo de seres andrógenos que al final acabamos siendo nosotros. O sea que hoy en día, muchas de las personas, de los seres que estamos aquí coexistiendo ahora en la actualidad, tienen un genoma humano, aunque físicamente parece el mismo. ¿Os acordáis que el sexto mensaje es ADN de luz? Tenemos dos ADN, uno físico y uno energético. En el energético, ahí te das cuenta del auténtico origen de ese ser, no en el físico, porque la manipulación física es muy fácil, pero la energética no. Entonces, cuando tú aprendes del sexto mensaje del cuántico ADN de luz, tienes la potestad, utilizando la tabla celeste, de preguntar cuál es tu auténtico ADN. Si tú vienes de ese hibridaje, si vienes de esos clones, y ahí me va la parte que me interesa, es que en cada mini reset hay un pequeño grupo de personas llamados los disidentes,
llamaros los revolucionarios, que hoy en día, desde el protocolo del Pirata de la Verdad, y sé que también de otras plataformas, les llaman los caballeros del conejo blanco, porque el conejo blanco sintetiza un poco la verdad, cuando por contra los conejos oscuros sintetizan la mentira, de la misma manera que cuando ves búhos en muchos símbolos, son parte de las logias iluminatis. Cuando ves liebres y se hacen pasar por conejos, tampoco es verdad, son mentiras. Entonces, hoy en día la verdad se simboliza mucho como un conejo blanco. Yo os puedo contar, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, cuando hay una parte que parece un conejo blanco y hay una parte que... Sigue el conejo. Y te van diciendo, sígueme a mí o sigue al otro. O sea, te lo están explicando desde siempre en todas partes. Claro. Entonces, lo que es interesante es que parte de esa transformación, evolución en los mini resets, si hay gente que hoy en día tiene una especie de alma todavía dentro de esa revolución y disidencia antigua, que tiene mucho que ver con el ADN original. Por eso hay personas que sí son distintas a otras. Sí, hay personas que son distintas a otras, pero hay otras personas que a veces tú dices, madre mía, pero este hombre o esta mujer que tiene en la cabeza, es porque son diferentes. No solo el aspecto es el mismo, pero su interior, aunque sigamos creyendo que todos somos iguales, no lo somos. Hay personas diferentes. Sí, todo eso lo hablaremos el día 10 de diciembre. ¿Por qué? Quiero que entendáis la importancia del ADN energético para diferenciar quién es de un lado y quién es de otro. Por eso, a partir de ahora, a partir del retiro que haremos aquí en el territorio de Manamás en diciembre, cuando hagamos de nuevo la tabla celeste, que de hecho la haremos la semana que viene en el Festival Open Heart en Barcelona, ahora te lo cuento, voy a hacer la tabla celeste y parte de ella, en el stand que vamos a tener, voy a intentar, si tengo tiempo, hacer una parte de la tabla celeste para intentar ver energéticamente esa persona qué origen tiene. Si tiene un origen híbrido, un origen de un clon, o es de origen disidente revolucionario todavía de los antiguos ADNs originales. Me va a parecer muy interesante todo esto, Nieves, y todo esto lo vamos a explicar con Alejandro el día 10 de diciembre, y como te comentaba, la semana que viene, del 11 al 15, que tú estarás por España, y lástima que no estés más cerca, porque estaremos del 11 al 15 de octubre, la semana que viene, en un pueblo llamado Santa Susana, a escasos 15 minutos de Barcelona, en el Festival Open Heart. Van a ser 5 o 6 días de actividades. Vamos a hacer cuatro charlas en directo, pero aparte yo personalmente voy a tener un stand debajo del castillo de Santa Susana, un stand, vamos a montar un stand en una feria, donde vamos a tener la máquina fotónica de energía escalar de Nikola Tesla, donde traeremos el agua, la máquina de agua alcalina de Okinawa de Japón. Voy a montar la tabla celeste para quien quiera hacer la tabla celeste. Vamos a traer la Shungits y Aquauras de activación cuántica. Vamos a explicar el viaje a Egipto de enero y febrero y hablaremos de los retiros que iremos haciendo poco a poco durante estos meses. Y va a ser interesante lo de las charlas, porque de las 4 charlas hay 2 que las hago yo solo, pero el sábado de 2 a 4 al mediodía hago una charla con Robert Martínez. Vamos a hacer una mesa redonda con Robert Martínez en directo allí con los que vengan. Y el domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, hacemos una mesa redonda brutal con Iro Landucci, con los hermanos Barea, con Miguel Celades y con un servidor para hablar de la Tierra y la forma de la Tierra. Entonces, querida Dios, es momento, por favor, escuchadme todos. Es momento de conejos blancos. Se acabó el momento de los conejos y liebres de otros colores. Es momento de verdades. Pero, por favor, comprenderme. No se puede contar todo de una vez. Porque es muy difícil de asimilarlo. ¿Qué creéis? Que para mí es fácil tener la información que yo recibo. No lo es en absoluto. Recuerdo incluso que muchas veces, hablando con el teléfono rojo, yo hago una pregunta y me dicen, Carles, no puedes todavía tú saber esa respuesta. No puedes. Ni tú mismo la podrías asimilar. O sea, imagínate, con la información que yo puedo haber tenido, habiendo estado en el cubo, que aún haya información, Nieves, que yo mismo no podría aún ni asimilar. Entonces, claro. por eso siempre decimos, chicos, qué importante es la virtud de la paciencia y de la templanza. Y de a poquito, siempre digo lo mismo, no puedes ir a la universidad el primer día de clase en el curso de medicina y te pueden montar toda la temática de 5 años. No se puede. No puedes operar a un paciente
en tu primer día de clase. No se puede. Hay que hacerlo ya poquito y bien preparado y bien entrenadito. Entonces, tanto el protocolo del Priorato de la Verdad, como el territorio Maramás que se está montando ahora, como todo lo que estamos haciendo, como todo lo que está haciendo Nieves desde su programa y otros tantos, ya no solo es para expandir conciencia, ya poco a poco los que sientan y vean que tienen ese corazón, esa vida, ese alma, ese prestigio que sienten que puede que sea un alma de las antiguas, de los disidentes, de los revolucionarios, el que se sienta así, tranquilidad, templanza, paciencia, ya poquito, porque el que quiere correr mucho es el primero que cae, el primero que tropieza. Hay que hacer las cosas despacitos. Acordaros de la leyenda, de la fábula del lobo y de la tortuga o del caracol. ¿Quién acaba llegando primero, la liebre o la tortuga? Acaba llegando primero la tortuga por las razones que sean. No pretendo que seamos tortugas, sería muy lento, sí, de acuerdo, pero tranquilos. No, me diréis, no hay tiempo, los tiempos corren, sí, es posible que los tiempos corren, pero aún así no puedes, vuelvo a repetir, operar a un paciente después de una semana de clase. Claro. Necesitas como mínimo 5 años de teoría y no sé cuántos de práctica. Entonces, este es el proceso. El 2030, 2033, o cuando sea, viene muy rápido. Bueno, todavía quedan como mínimo 5, 6, 7, 10, 15 años. Vamos a seguir trabajando, a seguir trabajando, a seguir trabajando. Pero mucho cuidado con lo que os comentaba al principio. Ojo con todas esas modas espirituales. Ojo con todas las personas que escucháis, inclusive nosotros, así mismo os lo digo. Cada uno tiene que buscar y sentir a quien lo sienta. Pero, por favor, primer mensaje del cuántico, el más importante de todos. Si no utilizamos el creer en uno mismo para comprender de que tú tienes la capacidad absolutamente para todo, y cuando digo todo es 100%, no puedes seguir, no puedes buscar ni desear un salto cuántico. Olvídate de cambiar de nivel. Solo puedes activar los otros 12 si realmente utilizas el primero. Bien, dime si lo estoy poniendo bien. El del 10 al 15 de octubre en Santa Susana, cerca de Barcelona, evento presencial. Carles, ¿cómo compran los tickets o cómo acceden? Del 11 de octubre, del 11 al 15, quizá lo he dicho mal yo. Del 11 okay. al 15. Tienen que entrar en la página, a ver si me acuerdo. Bueno, ellos ponen en Google Festival Open Heart, Heart de corazón. Directamente entran en la página y allí está todo. O sea, que vayan okay. directamente a la página del evento. Festival Open Hair en Santa Susana, Barcelona. Ok, ahí todo está. Se organiza. Hay dos partes, sé que hay una gratuita y otra de pago. O sea, donde estamos nosotros, en los stands, y todo esto es gratuito. La charla que yo hago el sábado, que es la charla de la mayor farsa de la historia, que es en la sala Ágora, sé que es en la parte gratuita. Cuando hacemos la tabla redonda con los demás, sé que es en la parte de pago. Pero bueno, como mínimo toda la semana yo estoy en la parte gratuita, más la charla del sábado, igual, la hago en la parte gratuita. Más el stand y todo lo que pueden acceder a verte por allá y ver la tabla celeste, sí. etcétera, todo esto, y saludarte, ¿eh? Así que por ahí pueden ir, bellas almas, están cordialmente invitados a ver a Carles, a Robert Martínez, a los hermanos Barea. La verdad es que van a aprender muchísimo, estoy segurísima de ello. Y este evento es ya, porque estamos ya a la vuelta de la esquina, o sea que es la próxima semana. Así que adelante y pues yo estoy segura de que les va a ir muy bien. Como dice Carles, siempre tiene que ser poco a poco, es demasiada información, todas estas revelaciones, todas estas verdades que están siendo mostradas, pues es parte de ir procesando, digiriendo, entendiendo estas nuevas verdades y despacio, porque no hay prisa realmente. Cada quien lleva sus tiempos. Entonces, también hay que tener esta firmeza. Carles, ¿con qué te despides? Después de darnos un magistral,
una magistral plática que es verdaderamente súper interesante de los 13 mensajes del cuántico. ¿Con qué te despides a esta comunidad? Si no creemos en nosotros mismos, no hay despertar, no hay salto, no hay quinta dimensión, no hay paraíso. ¿Qué más fácil que algo que solo depende de uno mismo? O sea, nos lo ponen en bandeja. Es tan fácil que ni lo vemos ni sabemos hacerlo. Cuando, o si tuviéramos que utilizar una herramienta externa y que dependiera de más, podría ser complicado, pero chicos, ¿no os dais cuenta, como suele decirse, que el camino más rápido siempre es el más fácil? ¿No os dais cuenta que solo la auténtica verdad y solo el auténtico despertar está en uno, dentro de uno mismo, buscando a su yo corazón para conectarse con su yo solar, que es el que está cerca de la esencia de esa fractalidad de mundos, de dimensiones y de seres que forman uno mismo? Solo creer, pero claro, para creer en uno mismo no solo hace falta decirlo, no solo hace falta hacerlo. Para poder activarlo uno tiene que desechar y soltar muchas cosas antes, sobre todo muchas creencias, muchas ideas. Hay que soltar mente, hay que, como suele decirse, meditar en blanco de una vez por todas. Mientras sigamos centrados en una mente y en querer saber y buscar y preguntar, no, por Dios, no, ese no es el camino. Ya lo decía Siddhartha Gautama, la única forma de iluminarse es deshacerse de todo. Y sí. María Magdalena decía, vacía la copa. Para encontrar al auténtico Jesús, vacía la copa. Ese es el creer en ti sin intentar prostituirlo de demás ideas y de opciones que tu mente va a hacer totalmente transgiversar toda la verdad. ¿Vamos a seguir rodeados de conejos oscuros o realmente queréis formar equipos de los conejos blancos? Yo ya estoy apuntado. ¿Y vosotros? Bien, pues estamos apuntados. Gracias, Carles. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y mil gracias por este grandioso programa. Gracias a ti. Bendiciones para todos, bellas almas.